Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Rey Corisepa, soy del pueblo Arambul, que está ubicado en la provincia del Manu, distrito de Fiscarral. Mi nombre es Miguel Samayoa, soy hijo de Castañero, he nacido en una comunidad en la frontera con Bolivia, San Juan de Pocente. Mi nombre es Lise de Belín, Valencia, Moyizaca, tengo actualmente 15 años de edad. Mi nombre es Brian Yapocondori, yo soy nacido, natural de Puerto Maldonado. Desde niño he vivido en zonas rurales 13 años, junto a mis padres. Jorge Luis Fernando Yanoco Ojewa, soy de la comunidad de Palma Real, Eja. Y bueno, yo crecí ahí, estudié. Culminé también mis estudios ahí. Mi nombre es Viviana Calle. Yo soy natural de la comunidad de Alerta. Bueno, me crié ahí desde muy pequeña. Soy hija de Castañero y me siento muy orgullosa. Mi nombre es Julissa Trigoso Zorrilla. Soy de la comunidad nativa de Diamante, del pueblo Yine. Vivir en una comunidad nativa creo que es lo más hermoso que me ha podido pasar porque tienes todo alrededor. Ahorita es época de frutas, tienes las frutas ahí, vas con tus amiguitos, te subes al árbol y empiezas a recolectar tus frutos. Puedes irte al río, a nadar, a cruzar con tus amiguitos. Puedes ir al monte con tu abuelito, aprender sobre las plantas medicinales. El haber vivido en mi comunidad hasta los 8 años, crea un ambiente de inocencia, de vivir en tranquilidad en el bosque, de trabajar castañas desde muy pequeño, que cuando tú sales a la ciudad hay un choque en realidad, es diferente. Entonces nos hemos amoldado a eso. Pero cada vez que regresamos a las concesiones a trabajar castaña, nos identificamos, nos sentimos parte del bosque y el bosque es parte de nosotros. Cuando era chibolo, andaba calapata, ¿no? Me iba a jugar, me gustaba jugar fútbol con mis primos, mis amigos, ¿no? Y también me gustaba bañar, me gustaba nadar, cruzaba el río nadando. Estamos acá en la selva de Madre de Dios y bueno, somos el único departamento que existe en la castaña, es uno de los árboles más representativos de acá de la región. Bueno, y uno de los ingresos económicos que tiene la familia de acá de Madre de Dios. Bueno, soy hija de castañera y me identifico mucho con la castaña. Es uno de los árboles más representativos en la parte de la zona de Alerta. Lo podemos identificar desde muy lejos porque es el árbol más recto y coposo. Al cacao chuncho nativo lo toman como base para injertar, ¿no? O sea, de eso sacan almácigos y en los almácigos, cuando crece un cierto tamaño, le injertan otras especies para que... para que pueda la planta, para que sea casi inmune a las enfermedades que hay acá en la selva. Este árbol me parece muy interesante e importante. En sí es el mutualismo. ¿Y qué significa el mutualismo? El mutualismo significa que ambas se benefician. ¿Por qué? La hormiga de tangarana, el árbol de tangarana, lo que le brinda a la hormiga es el cobijo alimento, es el cobijo. Mientras que la hormiga que le brinda al árbol de tangarana es la protección de las lianas. Le brindan la protección al árbol de tangarana para que esta planta de tangarana solo se concentre en su crecimiento. El Kilan hoya chunokawa pejno rineko no molene, tieprikan en kakanji, himnek shanate, klikileilo. Ich poco kamret kota. Paprika nanaka, koshpak luatie, awapui laxijeta wan pilla y warashkatia pijimana. Hawahisahi kileilo, hitoko wanelihisahi. Walep koshpakialup, shishiatlu, walekihleri, himunhashkatewa kuanepotaka. Hemos migrado a la ciudad de Puerto Maldonado por motivos de estudios. Sabemos que en las comunidades también hay escuelas, pero no colegios o instituciones. Es la razón que nosotros los jóvenes migramos a tal ciudad. Es un impacto para nosotros estar sin la familia cercana, sin nuestras comidas. Se extrañan muchas cosas aquí en la ciudad de Puerto Maldonado, como vivir en el bosque, ¿no? El silencio, la tranquilidad del bosque. La gente de campo, los jóvenes de campo quieren salir a la ciudad por un tema de oportunidades, por un tema de educación, ¿no? Entonces no es solo un problema de concesiones, de concesionarios castañeros, de hijos de castañeros. Entonces, esta situación de buscar oportunidades hace que los hijos salgan a la ciudad, ¿no? Y en ese proceso, al parecer, se desidentifica de dónde salen. Entonces, ellos adquieren los conocimientos, pero no están volviendo a las concesiones, a los castañales, a aplicar ese conocimiento y a tratar de cambiar esta situación dentro de las concesiones. Lo que me gustaría hacer de grande en sí es tener una empresa que de alguna u otra manera esta empresa ayude al medio ambiente a crear también, lo que a mí también me encanta es crear una reserva privada. Entonces es cuando uno mismo toma la iniciativa de poder ayudar o contribuir al medio ambiente, es muy interesante y todo eso tiene recompensa hacia el futuro. Lo que quiero es tener una empresa que se dedique a la transformación de productos, por ejemplo. Si tenemos, digamos, árboles frutales, de ellos hacer néctares de fruta y comercializarlos en la población. Asimismo también como aprovechar el cacao en otros productos más derivados. Mi sueño es tener una empresa turística, ser empresario, ¿no? Tener una empresa en mi comunidad, ¿no? Y con eso ayudar a toda la gente que vive ahí. Mi sueño es que yo pueda terminar primero mi carrera y luego regresar a mi comunidad y ayudar a mi comunidad en el manejo de turismo. Y quiero empezar a trabajar con el plan de manejo forestal en mi comunidad. Quiero que no haya tala ilegal, quiero que no haya invasión, quiero que no haya minería y voy a trabajar en eso. Yo quiero hacer un cambio. ¿Cómo? Lo que no hacen los hijos en el tema de conexión entre el concesionario y el papá, quiero ser el nexo ahí. Es decir, quiero generar ese cambio, que sí ellos puedan identificarse, que ellos puedan regresar a campo y puedan aplicar ese conocimiento y hacerlo mejor que sus padres. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Podemos formar hijos de castañeros, nietos de castañeros, con conocimientos profesionales que puedan trabajar en estos temas para resolver los problemas en Castañales. Mi sueño es ser un empresario turístico, un empresario donde hable de flora y fauna, del ecosistema, para cómo nosotros podemos adaptarnos frente a este cambio climático. reforestación en áreas degradadas, en concesiones castañeras, ¿sí? Una de las razones por la cual nos impulsa a nosotros a realizar el proyecto es la disminución de la producción en estos 5 o 10 últimos años. Por ello, el objetivo de nuestro proyecto es recuperar los bosques degradados en los bosques de áreas castañeras. Instalar una parcela en la cual podamos incluir tanto productos maderables como no maderables, ¿no? Con este proyecto intentamos que el castañero tenga un ingreso extra, ¿no? Porque sabemos que la castaña produce entre enero y marzo y el resto del año casi como el castañero no tiene trabajo, y pensamos que con este proyecto podamos darle ese valor, ¿sí? El objetivo principal que tiene este proyecto vendría a ser fomentar una educación ambiental mediante implementación de un vivero en el colegio, en el cual se pueda plantar lo que son plantas ornamentales, frutales y medicinales. El servicio o producto que vamos a ofrecer vendría a ser potenciar una educación ambiental para los alumnos del Colegio de Alto Rendimiento, conocimiento de la importancia de una cultura y ética ambiental, y lo que es la orientación hacia estas, ¿no? Hacia la cultura y la ética, y lo que es proporcionar un producto también al mercado. Un proyecto llamado Rescatando las Plantas Ancestrales con los Pueblos Originarios de Madre de Dios, Perú. Una iniciativa de la Organización de Jóvenes y Estudiantes de Madre de Dios, con el objetivo de dar un valor agregado a nuestros productos nativos y aumentar la biodiversidad de nuestros bosques a través de la recuperación de nuestras semillas para las áreas deforestadas, involucrando a los jóvenes que aún viven en sus comunidades nativas y a nuestros sabios ancestros. Muchas gracias.